Saludos amigos y amigas telespectadores, bienvenidos a una nueva emisión de Objetivo Córdoba, el programa en el que les intentamos llevar retazos de nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestros personajes y también de acontecimientos que forman parte de la vida de Córdoba. Hoy abriremos nuestro programa visitando el taller de José Rodríguez, un luthier, un constructor de guitarras, uno de los más afamados del mundo y que tiene precisamente su taller en la calle San Pablo de nuestra capital. Un trabajo que lleva realizando desde hace 50 años y que nos va a desvelar tanto desde sus orígenes como el día a día que desarrolla construyendo estos instrumentos primorosos valorados en varios miles de euros y que acaban en unas manos privilegiadas por tenerlos y también por interpretar con ellos. También recordaremos que se cumplen estos días 63 años de la inauguración de la Universidad Laboral de Córdoba, que sirvió de escenario para el rodaje de una película en 1961, dirigida por Ana Mariscal, la actriz y directora española. Hablaremos de lo que supuso la construcción de este magno emporio educativo en una ciudad como Córdoba y a la que vinieron estudiantes de toda España. Y también recordaremos que hace 160 años aproximadamente se ponía la primera piedra de lo que iba a ser el cementerio de San Rafael. Hemos pasado en estos últimos días por el trance de todos los años de visitar a nuestros familiares desaparecidos. Recordaremos la historia del cementerio de San Rafael y qué motivó su construcción. Su nombre es José Rodríguez Peña, constructor de guitarras artesanas. Nacido en Andújar en 1958, comenzó a hacer guitarras en 1971, recibiendo el magisterio de Miguel Rodríguez y de Manuel Reyes, ambos ilustres luthiers de Córdoba. José Rodríguez realiza guitarras de artesanía de muy alta calidad, tanto clásicas como flamencas. Entre sus técnicas se encuentran la utilización del barnizado a muñequilla, el pegado con cola de conejo, construyendo guitarras de primera y primera especial, todas numeradas con las maderas de la más alta calidad y valoradas en varios miles de euros. Sus guitarras han partido desde Córdoba a lugares tan dispares como Alemania, Austria, Irlanda, Estados Unidos o Japón, entre otros muchos destinos. Son realizadas de forma exclusiva y han ido a parar a las manos de clientes como Pepe y Paco de Lucía, Vicente Amigo, Alejandro Sanz o Paco Serrano. Tanto en el mundo del flamenco como en el de la guitarra clásica, está considerado como uno de los mejores luthiers que existen en el mundo. Hoy nos acercamos a su taller de la calle San Pablo, donde nos habla de sus inicios en la profesión y de su trabajo diario, al que lleva dedicado casi medio siglo, tiempo en el que ha construido más de 600 guitarras únicas. José, ¿cuántos años haciendo guitarras? El año que viene hace 50 años que llevo haciendo guitarra. Toda una vida, desde que era un niño. ¿Cómo le entró el gusanillo del oficio? Además, un oficio tan difícil. Pues la verdad que sí. Yo me entró porque un vecino mío hacía guitarra con su hijo. Entonces yo iba por allí y aquello, pues, en mi casa se tocaba la guitarra, mi padre tocaba la guitarra, la ula, la bandurria, que el instrumento lo conocíamos, pero claro, una cosa el instrumento ya hecho y todo eso, y otra cosa es hacerlo. Entonces a mí aquello me apasionó, y además fue en Navidad, en las vacaciones del colegio de Navidad, me fui porque me dijo, vente y me echa una mano, pones cuerdas, y ya me quedé allí 11 años y luego ya me puse por mi cuenta, o sea, toda la vida. En aquellas épocas el aprendizaje, el ser aprendiz era fundamental a la hora de conocer un oficio. Sí, es que los oficios y todo lo puedes estudiar, que está muy bien y todo, pero la realidad es el aprendizaje, el día a día. Y en el caso de este oficio, ¿no? Pues son, para llegar a sacar una guitarra digna, son muchísimos años los que necesitas de aprendizaje, de conocer muy, muy bien la madera, que eso es lo fundamental. Y entonces, pues claro, si empiezas de niño y en esas condiciones, pues siempre eso es muy favorable para que la cosa funcione después.
Algo se le pega a uno. José, ¿cómo fueron los comienzos? Porque eso de decir en casa, sí, tocamos instrumentos, pero yo me voy a dedicar a hacerlos. Sí, ya le digo, como el vecino que era un poco, porque yo me crié en el campo, entonces el vecino lo tenía a 2 kilómetros de mi casa, ¿no? Pero cuando yo vi aquello, pues la verdad que aquello me apasionaba, ¿no? Luego, cuando en Navidad me fui allí, yo ya no quise volver al colegio porque, además, yo era un niño, pero yo sabía que en el colegio era un colegio rural, allí no estábamos por curso, allí no había manera de avanzar. Y a pesar de que era un niño, yo sabía que en el colegio no iba a llegar a ningún sitio. A los 13 o 14 años te sacaban los padres ya porque no llegaba a ningún sitio. Y entonces, para mí el descubrimiento de hacer la guitarra fue algo extraordinario, ¿no? Entonces yo dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y efectivamente, ya, a pesar de que mi padre lógicamente no quería que siguiera en el colegio y todo eso, pero al final, bueno, lo convencí y me quedé trabajando, aprendiendo. 50 años ya haciendo guitarras, siendo un guitarrero. ¿Recuerda usted su primera guitarra? Sí, bueno, la primera guitarra, cuando yo entré con este hombre, pues lógicamente hacía un... Recuerdo lo primero que hice, eso sí lo recuerdo, bueno, primero pones cuerda y todo eso, pero ya digamos un poco en serio, fue poner trastes. Y claro, eso se le daba con un martillo y yo allí, una dificultad, y eso lo recuerdo bastante bien. Y luego la primera guitarra me la hice con 16 años. Entonces yo le dije a mi maestro, porque él me regaló una guitarra, nada más que empezar, para saber tocar también. Yo tenía unas pequeñas nociones, pero el hijo que había estado en el conservatorio y todo eso, me ponía todos los días lecciones. Pero yo quería probarme, entonces yo quería decir, bueno, no es solo hacer una parte, luego el otro hace otra parte, sino hacerla toda, desde que la empieza hasta que la termina. Entonces yo le dije a mi maestro, maestro, yo quiero hacerme una guitarra. Y me dijo, no, coge la que tú quieras y ya está. Digo, no, es que quiero yo hacérmela. Y dice, tonterías y eso. Bueno, pues ya está, coge las maderas y la tengo esa guitarra todavía. Y me la hice con 16 años. Y cuando llega José Rodríguez y decide montar su empresa, montar su taller, ¿también fueron duros esos comienzos? Duros no, durísimos. O sea, porque este mundo, ahora mismo te ve la gente y bueno, digamos que ya lo que haces lo tienes vendido y todo está muy bien, ¿no? Pero hasta llegar aquí, o sea, yo he seguido y porque es una cosa que te gusta muchísimo y persistes, pero muy duro, porque claro, yo con este hombre pues ganaba un sueldo muy bajito. Ya me puse por mi cuenta y seguía la cosa fatal, porque vender la guitarra era complicadísimo, nadie te conocía, tampoco sacaba una guitarra como lo que saca ahora, lógicamente. O sea, hasta llegar arriba, pues había que evolucionar mucho con la guitarra y pasar mucha fatiga, sí. Pero bueno, eso, cuando te gusta una cosa, como se suele decir, no sé cómo es, palos con gusto saben almendra o no sé qué, eso, pues al final pasa eso, sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que usted dice, tengo un encargo, tengo las maderas, vamos a hacer una guitarra, hasta que está terminada y viene el cliente a retirarla? Bueno, una guitarra en hacerse, nunca se hace una guitarra. Aquí, por ejemplo, ya veis, llevo dos. Normalmente llevo siempre dos o tres, porque empieza a pegar una cosa, mientras seca otra, va haciendo otra cosa, en fin. Pero lo que se tarda en hacer una guitarra un mes aproximadamente, lo que tiene de trabajo una guitarra. Apuntaba usted que es necesario conocer exhaustivamente el mundo de la madera, porque sí, las maderas que se utilizan en una guitarra, en la construcción de una guitarra, son diferentes a cualquier otra madera.
Sí, hombre, son madera, mucho tipo de madera. Se lleva pino, palo santo, ébano, cedro, mucho tipo de madera. Pero, y cada una lleva su sitio específico. Entonces, pero claro, es fundamental el que la madera esté muy bien curada. O sea, a ser posible que sea una madera antigua, que esté bien curada y luego que sea buena. Y así tiene muchas posibilidades de sacar un instrumento bueno. Si la madera es nueva, pues se va a ladear, se va a mover, no suena en condiciones y todo eso. Entonces, la madera es una parte fundamental de la guitarra. Y luego, lo fundamental es quien hace la guitarra, lógicamente. Eso, las manos y la cabeza del que hace la guitarra, eso es como los pintores, ¿no? A una persona le da un lienzo y unas pinturas, y a otro le da, a un gran pintor le da un lienzo y ese mismo lienzo y unas pinturas, y cada uno saca una cosa totalmente diferente, ¿no? A pesar de que sean iguales, ¿no? Pues igual pasa con la madera. Usted ha dicho que cuando hace una guitarra espera que la siguiente sea mejor. Que no hay una guitarra dedicada a un cliente en especial, sino que todas las guitarras son importantes y todos los clientes son importantes. Sí, hay gente. Yo, de hecho, cuando puedo me guardo una guitarra, ¿no? Porque eso siempre es importante que lo tenga ahí, no sabe mañana lo que puede pasar y digamos que es un seguro de vida, ¿no? Lo tiene ahí. Y hay gente que creen que porque tú te la guardas ya es mejor que otra guitarra. Si intento que vaya muy bien esa igual y la próxima intento mejorarla, porque en esta vida cuando uno hace algo yo creo que siempre tiene que tener la idea de mejorar lo que está haciendo. Si uno se cree que ya lo sabe todo, entonces es cuando ya está uno listo, ¿no? Porque en esto no se acaba, como en todos los oficios, nunca se acaba de aprender. Entonces tú tienes que estar siempre intentando mejorar. En una ciudad como Córdoba, la ciudad de la guitarra, con su festival de la guitarra, digamos que ha conocido en los últimos 30, 40 años un renacer el instrumento de seis cuerdas. Sí, hombre, Córdoba es importantísimo en el mundo de la guitarra, ¿no? Aquí ha habido dos constructores especialmente grandísimos, conocidos en el mundo entero, como era Miguelito Rodríguez y Manuel Reyes. Eso es una bandera en el mundo de la guitarra, en todo el mundo. Entonces, y en Córdoba. Es cierto que cada parte, esta Granada, por ejemplo, que se hace muchas guitarras también, pero no tiene nada que ver con la guitarra granaína. Granaína no tiene nada que ver con la guitarra cordobesa, ¿no? Entonces, yo no digo ni que la nuestra sea mejor que la granaína ni que la madrileña, pero son, aunque aparentemente son iguales, los mismos guitarristas y todos se dan cuenta que son instrumentos diferentes. Y Córdoba tiene una solera muy grande en ese aspecto, en el mundo de la guitarra. Y cuando vio usted estampado su sello en el interior de la guitarra, la primera que vendió, ¿qué sintió? Bueno, pues vas descubriendo, ¿no? Porque empieza y como estaba haciendo piezas y nunca la cogía y la terminaba, para mí fue una alegría muy grande. Y el demostrarme a mí mismo que era capaz de poder hacerla. De ahí a aquí ha pasado un mundo entero. O sea, yo esa guitarra ahora la veo y cualquiera que no entiende es tan bonita como esta o incluso más bonita, más adornada, pero claro, luego a la hora de sonar y todo no tiene nada que ver con este instrumento porque han pasado muchos años y donde el aprendizaje ha sido, bueno, el aprender todos los días, intentar mejorar, y eso ha hecho que ya este tipo de guitarra no tenga nada que ver con aquellas. ¶¶
sé, guitarras suyas han pasado por las manos de Paco de Lucía, de Alejandro Sanz, de Vicente Amigo. Siento un especial orgullo porque sus creaciones se hayan pasado por todo el mundo. Pues sí, la verdad que es importante que la gente que se dedican a esto pues pasen tu guitarra, y es una forma de reconocimiento, digamos, a tu trabajo. Y además, en este caso no sería el boca-oreja, sino el mano-oreja, es fundamental, porque dicen, oye, hay un fabricante de guitarras en Córdoba que se llama José Rodríguez, oye, pásate por allí, porque tiene que ser también, digamos, entre ellos, entre los artistas, tiene que haber, digamos, una especie de sinergia en ese sentido de decir, pues allí compré yo la guitarra última. Sí, la verdad que eso siempre, normalmente vienen unos por otros. Yo, por ejemplo, Paco, la primera vez que vino hace muchísimos años, porque yo le había hecho una guitarra a uno que le decían el letonés, que era un aficionado buenísimo, tocaba la guitarra el hombre, y la vio Paco y le gustó, le dio la dirección mía y un día se presentó con Ramón. Y entonces, a partir de ahí, pues luego ya le hice varias guitarras y a partir de Paco vino Alejandro, que era muy amigo de Paco, cuando Alejandro todavía no tenía la fama tan grandísima, ¿no? Y Vicente pues vino también a través de Paco, en fin. Pues ya así van viniendo uno y otro. ¿Cuánto puede costar una guitarra de Rodríguez? Pues eso ya depende lo que se le eche, depende lo que pida, las maderas que lleve y todo eso. Entonces, nunca hay un precio fijo, hay distintos precios, pero ya depende cada uno lo que pida y lo que quiera, pues así vale, claro. Pero evidentemente que no es como comprar una guitarra en una tienda de música. Aquí no. Hay que pagar el trabajo. Eso, claro, eso no tiene nada que ver. Esto es otro tipo de guitarra, aunque aparentemente son iguales, pero es un instrumento que no tiene nada que ver con la forma de construcción, las maderas que lleva, todo lo que lleva. Es totalmente diferente. Me he enterado que su época peor de la semana es el fin de semana, por aquello de que se quita usted el taller y está deseando que pase el lunes. Sí, pues hay veces que la verdad que, hombre, también lo coge uno, está toda la semana, pues descansa uno un poco, pero cuando llega el domingo por la noche ya está uno deseando de... Yo, la gente me dice, bueno, ¿cuándo te jubilas? Yo le digo, yo no me voy a jubilar nunca. Yo, para mí, lo peor que me puede pasar es que no pueda hacer guitarra. O sea, yo haré más, haré menos, pero mientras yo pueda, lógicamente, es como el guitarrista no le puede decir no toques la guitarra. Si ese hombre no se va a jubilar nunca, si le gusta, tocará más o tocará menos, pero siempre tocará la guitarra. Pues igual me pasa a mí con esto. ¿Y hay relevo generacional? Bueno, yo tengo 4 nietos y ahí tengo el mayorcillo, que tiene 11 años, se está haciendo ahora esa que tengo ahí, colgada, y porque yo en principio a cada uno le he hecho, cuando al nacer le he hecho una guitarra pequeña a cada uno. He aprendido ya en esa guitarra y ya se le está quedando pequeña. Y entonces dice, abuelo, se está quedando pequeña. Digo, pues si quieres tener una guitarra grande, esa te la tienes que hacer tú. Y se viene aquí conmigo y bueno, al final yo lo llevo por delante, pero bueno, ahí está él funcionando también. Y esperemos a ver si sigue o tengo dos nietos y dos nietas, porque mis hijas ya están, ellas tienen su trabajo cada una y todo eso. Y lógicamente yo siempre le he dicho a ellas, primero estudiar una carrera, porque ellas han visto las fatigas que se pasa en esto, las dificultades. Entonces ellas no, nunca
han venido alguna vez al taller y eso, pero no, en plan de hacer guitarra no. Entonces, si los nietos alguno o alguna decide hacer guitarra y puedo enseñarlos, pues estupendo, y si no, pues nada. Esto tiene que ser una cosa de afición, pero estás por estar, no. La guitarra para mí es todo. Ha sido, ya tengo 61 años, y claro, empecé cuando era un niño y para mí ha sido toda mi vida. La guitarra es una cosa en el que mi vida, pues, ha estado todos los días. Entonces, para mí es todo. Es un instrumento importantísimo y, de hecho, pues, la verdad es que sigue funcionando. Hay gente que dice la guitarra, y la guitarra yo no creo que, en contra de lo que ha pasado con las bandurrias y los laúdes, por ejemplo, que eso ha pegado un bajonazo muy grande, no hay tanta gente que lo aprenda y todo eso, la guitarra sigue evolucionando, hay muchísima gente que van a los conservatorios, y entonces yo creo que tiene un futuro buenísimo. La creación de la Universidad Laboral de Córdoba arranca tras un artículo que el entonces gobernador civil José María Revuelta Prieto publica en primera página del diario Córdoba el 18 de enero de 1952, bajo el título «Córdoba aspira a una universidad laboral». A la iniciativa se sumaron la Diputación y varios ayuntamientos. La Universidad Laboral fue inaugurada el 5 de noviembre de 1956 con el nombre de Onésimo Redondo, destacado dirigente falangista muerto durante una refriega en los primeros días de la Guerra Civil. Situada en el kilómetro 395 de la antigua carretera de Madrid, ocupaba más de 20 hectáreas de terreno. La Universidad Laboral mantenía 6 colegios en sendos edificios simétricos con nombres de personalidades cordobesas, como Luis de Góngora, Juan de Mena o el Gran Capitán. Disponía de talleres para la formación profesional, aularios para clases teóricas, comedores, centro logístico con panadería, lavandería, mantenimiento, instalaciones deportivas, pistas de atletismo, piscinas, gimnasios, apartamentos para el profesorado y dormitorios para los alumnos. Entre los edificios en la Universidad Laboral destacaba el Paraninfo, dedicado a despachos y la Secretaría del Centro, así como la Iglesia, que rompía con todos los convencionalismos de la época para un edificio de sus características. El Nodo, con la inconfundible voz de Matías Prats, se hizo eco de la inauguración de sus instalaciones, todo un alarde de modernidad para la época y listo para recibir estudiantes de todos los puntos de España. Estuvo en servicio casi 30 años hasta su conversión en 1981 en Centro de Estudios Integrados. Con la construcción de los institutos Gran Capitán y Alhaquén II, la vida útil de la laboral se vio mermada, hasta que la Universidad de Córdoba lo destinó a lo que hoy es el campus de Rabanales. Esta faraónica construcción acogió entre sus instalaciones deportivas la primera piscina de competición climatizada cubierta y el primer campo de rugby de Córdoba. La laboral compitió durante varios años en los Juegos Escolares Nacionales con notable éxito de sus atletas. En 1961, la actriz y directora Ana Mariscal rodó e interpretó uno de los papeles de la película Hola muchacho, producción de Bosco Film rodada en la propia Universidad Laboral y en algunos enclaves señeros de la ciudad cordobesa, empleando como actores a los propios alumnos de la institución educativa y reservando el papel protagonista al alumno Manuel Franch. Este dramón, que incluye hijo abandonado por su padre, criado por su madre y reencontrado por su progenitor, un mecánico de la vieja escuela y algo condescendiente con sus superiores con titulación superior, que también estaba formándose en la propia laboral, no alcanzó gran éxito, pero al menos sirve para dejar un testimonio fílmico de la época y de Córdoba de aquel año. Se cumplen 63 años de la inauguración de la Universidad Laboral de Córdoba, un centro educativo y de formación profesional que marcó la vida y el devenir laboral de varias generaciones.
La construcción del cementerio de San Rafael se inició en 1833 en virtud de la comisión dada por el gobierno al intendente don Miguel Boltri, quien, creyendo insuficiente el terreno dedicado al de la salud, empezó las obras en otros terrenos, en las hazas conocidas como la Gitana y la Pineda, junto con parte de la de las Infantas, que en aquel momento medían 2 fanegas y 7 celemines y medio de superficie. Este proyecto se costeó con los fondos existentes que resultaron en tesorería del arbitrio establecido para los realistas y 20.000 reales adicionales que dio el cabildo eclesiástico. La construcción se concluyó en 1835, bendiciéndola el obispo Juan José Bonel y Orbe, inhumándose el primer cadáver en San Rafael el 16 de junio de aquel mismo año. En 1849 se le hicieron grandes mejoras, entre ellas la construcción de la capilla a la que se agregó la ermita de San Sebastián, la casa y varias oficinas, utilizando al efecto algunos materiales del convento de San Pablo, como las puertas de entrada a la iglesia, que son de caoba, y las columnas estriadas que se ven en los arcos. Su altar era del convento de la Encarnación Agustina, y el cuadro con un crucifijo, obra de José de Sarabia, se llevó de uno de los claustros de San Francisco. 3 de las esculturas que hay, 12 cuadros con el martirio de los apóstoles y la campana, procedían de la iglesia de San Sebastián. Posteriormente se colocó el púlpito que había en San Juan de Dios. Por su parte, el San Rafael que hay sobre la puerta estuvo en un monumento o triunfo que hubo delante del convento de la Ruzafa. En el centro se pensó colocar un obelisco que estaba junto a San Cayetano, pero se decidió colocar en última instancia un pedestal con la estatua de la fe. Las bovedillas tienen delante una galería formada con arcos que se empezaron a construir en 1861 y en ellas se ven lápidas que recuerdan a personas fallecidas. Antiguamente, en esos arcos estaban escritas, con grandes caracteres, algunas de las inmortales coplas de Jorge Manrique. A este cementerio estaban destinados en esa época los cadáveres de los vecinos de los barrios de la Magdalena, Santiago, San Pedro, San Nicolás y San Eulogio de la Jerquía, así como de San Andrés, San Lorenzo y Santa Marina. En dicho cementerio fueron inhumados en bovedillas que les concedió el ayuntamiento los jefes y oficiales muertos en la batalla de Alcolea de 1868. Y entre sus ilustres moradores podemos encontrar, mientras paseamos por sus calles, a Julio Romero de Torres, al músico Eduardo Lucena, al torero Manuel Cantero Calero Calerito, al historiador Teodoro Ramírez de Arellano, al escultor Juan Martínez Arrillo o al poeta del grupo cántico Juan Bernier. Ponemos aquí el punto y final de esta nueva edición de Objetivo Córdoba, deseando que los contenidos en él incluidos hayan sido de su interés y de su agrado. Y por supuesto, les esperamos en un nuevo programa, porque recuerden que nuestro objetivo siempre es Córdoba.